March 24th, 1976. A perfectly orchestrated civil-military coup d'etat brings an end to a politically and economically weakened democracy in Argentina. A military junta headed by Lieutenant General Jorge Rafael Videla assumes absolute power and takes the country's destiny into his hands. The main objectives? Re-establish order, combat Marxist-Leninist terrorism, and restore true democracy. Bueno, pensamos que era uno de los tantos golpes de Estado que hubo en la Argentina. Pero nunca jamás imaginamos que sería un genocidio. From day one, terror and oppression reign. 8 years of dictatorship follow. 30,000 people are disappeared and hundreds of thousands exiled. From political activists to trade unionists, workers and students, no one escaped the repression, not even children. Se habían llevado a mi hija embarazada de 8 meses y yo estaba muy apurada para recuperarla porque tenía que ir al sanatorio a tener su bebé. El Estado se llevó los niños. Un Estado de facto. Asesino. Pero el Estado. El encuentro de cada nieto es un milagro. Cuesta mucho, es cierto, es una aguja en un pajar. No sabemos dónde están, a quién se parecen, cómo viven y quiénes les han puesto su nombre. Cuando se sospechaba que podía llegar a ser hija de desaparecidos, yo decía que no, que yo me cortaba las venas y tenía sangre subversiva. Cualquier cosa menos eso. Por primera vez fui libre, por primera vez vi realmente la persona que yo tenía enfrente, que yo pensaba que era mi padre y en realidad era mi apropiador, era mi carcelero.